Felipe, pues este golpe al Clan del Golfo fue en el corregimiento El 12 de Tarazá. Allí capturaron a tres presuntos integrantes de esta banda criminal. Entre ellos hay un hombre señalado de ser el cabecilla de la zona. Se trata de alias Compasito, sindicado de homicidio, extorsión y control de las redes de narcotráfico en la zona. Durante la operación, que fue coordinada por la séptima división del Ejército Nacional, fueron incautadas dos pistolas, un revólver, munición y cuatro motocicletas. Las autoridades dicen que este cabecilla y los otros dos capturados tenían azotados a los comerciantes y a los ganaderos de la zona. Allí los operativos continúan.